odio decirlo, pero no adoro esto de estar al revés. Hola, soy Sienna. Sí, no me veo tan bien así. Y seguro se preguntan cómo llegó mi mundo a quedar totalmente al revés. Bueno, tenemos que retroceder un poco porque todo comenzó camino a una fiesta de cumpleaños. Cumpleaños número 90, de hecho. ¡Sienna! La cena de cumpleaños de Lolo estará lista en 10 minutos. ¡No te demores! Tu abuelo cumple 90 solo una vez. ¡Ok! Y recuerda que no puedes entrar al ático. ¡Reglas de Lolo! ¡Oh, cielos! ¡Mamá, lo sé! ¡Sucio! ¡Feo! ¡Aburrido! ¡Ya lo tengo! ¡Ok! ¡Esto es cool! ¡Hola, hola, prisma nuevo y brillante! ¡Wow, wow! ¡Terremoto! ¡Esto es malo! ¡Muy, muy malo! ¡Ok! El prisma era cool, pero reconsiderándolo, un camino mágico lejos del ático de Lolo es mucho más cool. ¡Espera! ¡Bocadillos para el camino! ¡Wow! Este lugar no termina nunca. ¡Este es el mejor ático del mundo! Pero debería regresar a la fiesta. Puede que hayan pasado 10.000... ¡Ah, no! Bueno, ahora sin dudas llegaré tarde. Ok, Sienna. Puedes resolver esto. Solo seguiste un camino brillante a un mundo mágico que vino de un prisma y... ¡Ah! ¡El prisma! ¡Ajá! ¡Llévame a casa, prisma! ¿Porfis? ¡Por favor, prisma! ¡Solo hazlo! Ah, no sirve. Ok. Quizás sirva para algo. ¿Un caldero? ¿Pero de qué sirve un caldero sin un hechizo o una varita? Lo siento. Creo que pude pedirlo de forma más amable. Aún soy nueva en esto de los mundos mágicos. ¡Mi propia varita mágica y mi libro de hechizos! ¡Veamos! Si algo de aquí es para Lolo, cumpleaños, caminos brillantes mágicos de regreso... ¿Qué es esto? ¿Un hechizo de creación? ¡Aquí vamos! Agrega líquido o tu hechizo se arruinará. Para la voz del Mixi, agrega polvo de sonido. Agrega brillos para los ojos del Mixi. Hacen falta alas y color para brillar y volar. ¡Perfecto! Un hechizo de creación no es un juego, así que ponle un nombre nuevo. ¿Un camino precisa un nombre? ¡Zanahoria en inglés! ¡Carrot! Y cuando creas que agregaste los ingredientes a montón, no te olvides del cristal de la creación. ¡Cristal de la creación! ¡Debe ser el prisma! Me trajiste hasta aquí. Ahora llévame a casa. ¡Allí vas! Ya casi terminas tu mágico elixus, así que toma tu varita, revuelve y di... ¡Magicus Mixus! ¡Hice magia! Pero no un camino a casa. Me perderé toda la fiesta. ¡Espera! ¡Regresa, gato conejo mágico! ¡Tengo zanahorias! ¡Basta! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Esas son mis preguntas. Bueno, tú fuiste la que me creó, ¿no? Tienes razón en eso. ¿Zanahoria? ¿Hablas de mí o de eso? Bueno, de los dos. Creo que te llamas Carrot. ¿Harás otro hechizo? Porque creo que fue suficiente para un día. ¡No lo sé! ¡La varita hace esto sola! ¡Ok! No te asustes, Sienna. Pero ahora literalmente ya sé todo. ¡Como mi nombre! ¡Ey! ¿Cuánto es 1 millón por 1,000,000,000? Ok, quizás no sé todo. Pero... ¡Mixia!
¡Salud, amigo! ¡No, Bobita! ¡Este extraño mundo mágico se llama Mixia! Entonces, ¿qué onda con Mixia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo regreso a casa al cumpleaños de Lolo? ¿Es esto un sueño? Primero, ¿por qué estamos todos aquí? ¡Para vivir! ¡Para divertirnos! ¡Ah! ¡Para casi morir del susto! ¡Esa debe ser la magia en Mixia! Se volvió completamente caótica. Quizás por eso estás aquí. Magia caótica y sin regreso a casa. Lo que me lleva a tu próxima pregunta. El único lugar con suficiente magia para que vuelvas a casa es el castillo. ¿El castillo? ¡Oh! ¡Y tres! ¡Au! ¿Y eso por qué? Bien, sentiste eso. Así que no es un sueño. Ahora ten el libro de hechizos, la varita y el caldero cerca para llamar a los Mixlings en el camino. Encontrarás otros. Este lugar está lleno de ellos. ¿Qué son los Mixlings? Seres mágicos que son casi tan increíbles como yo. Soy lo que se llama un Magic Mixie. Un guía genial y mentor para los humanos raros que se pierden en una misión en Mixia. ¡Esa soy yo! Y ahora mi misión es encontrar una manera de volver al cumpleaños de mi abuelo. ¿Adivina qué? Tienes un nuevo amigo para ayudarte a llegar ahí. ¿Qué te parece una para el camino? ¡Por aquí! No, espera, por aquí. Espera, este... Es el lugar perfecto para descansar. ¡Ah! ¡Olvídate del descanso! ¡Puedo llamar a mi primer Mixling! Odio admitirlo, pero puede que un Mixling conozca el camino mejor que yo. Si tienes un problema que no puedes solucionar, no tendrás que preocuparte, pues un Mixling te va a ayudar. ¿Te olvidaste de las palabras mágicas? ¡Oh! ¡Magicus Mixus! ¡Oh! Estaba por llegar al final feliz de mi novela. Y parece que me sorprendieron en medio de mi rutina de aseo personal. ¡Hice doble magia! ¡Dos Mixlings! ¡Ay, me invocaron en un día tan adorable! Hola, soy Pixley. Adoro poder conocerte. ¡Oh, yo adoro conocerte también! Hola, soy Gekler. ¿A qué debemos el placer de ser invocados? ¡Hola, Pixley! ¡Hola, Gekler! ¡Somos Siena y Kakarot! ¿Conocen el camino al castillo? ¿El castillo? ¡Adoro el castillo! ¡Síganme, adoraditos! ¡Oh! ¡Ah! No es el castillo, pero igual es adorable. Sería más adorable con una linterna. Puede que tengamos algo o a alguien mejor. Permítanme brillar para ustedes. ¡Wow, Gekler! Gracias por la luz. ¡Uy, adoro esta gema! Espera, adoro esta aún más. Ok, hora de irnos. Sí, tengo que llegar a una fiesta. Por aquí. Creo que quieres decir por aquí. ¡Ey! ¡Ese es el castillo! ¡Te dije que llegaríamos! ¡Es hermoso! ¡Lo adoro! ¡Wow! ¿El castillo se convirtió en una montaña? ¡Oh, no! ¡Es el Montecambio! ¿También hay un lago, Salsa? A mí me gusta más el guacamole. Es preocupante. La montaña no debería cambiar tan rápido. ¿Otro efecto secundario de la magia caótica? Nunca antes me enfrenté a una poderosa montaña cambiante. ¿Qué debemos hacer, Carrot? ¡Ey! ¡Un caldero! ¡Ah! Te dije que había más. Estoy bien, por cierto. Gracias por preguntar. Si sientes confusión y todo te cuesta, aleja tus preocupaciones y ¡puf! ¡Lagle es la respuesta! Bueno, ¿todos? ¿Escucharon el hechizo? ¡Viertan sus preocupaciones! Me preocupa no llegar a casa. Me preocupa que el amor no sea la respuesta. Me preocupan las polillas que se acercan a mis manos brillosas. Y a mí me preocupa que me veo tonto por el golpe del caldero. ¡Váyanse, preocupaciones! ¡Magicus Mixus! ¡Oh, viejo! ¡De verdad quería disfrutar de mi rica sopa! ¡No tenemos tiempo para la sopa! ¡Tenemos! ¿Un nacho gigante? ¡Mejor aún! ¡No! ¡Tenemos que llegar al castillo! ¡Ah! ¡De seguro hay tiempo para presentarnos! ¡Soy Lago! ¿Y tú eres? ¿Siena, Carrot, Pixley, Gekler? ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¡Nos apresuraremos! ¡Síganme! ¡No! ¡No de nuevo!
Solo hay un camino. Aquí estamos de nuevo, atrapados en donde comenzamos. Ahora, ¿cómo salimos de este desastre? ¡Wow! ¡Nos movemos! ¡Ey! Escuchen. Si todos damos un gran salto al mismo tiempo, podríamos ser capaces de dar vuelta al mundo otra vez. ¿Qué les parece? ¡Uno, dos, tres! ¡De nuevo! ¡Una vez más! ¡Lo logramos! ¡Ni siquiera tuvimos que hacer un hechizo! Cuando no se puede confiar en la magia, podemos confiar el uno en el otro, como sucede en mi mundo. ¡Es hora de celebrar con snacks! Sin duda necesitaremos energía si vamos a ir al castillo. ¡Esperen! ¿Significa que se quedarán a ayudarme? ¡Claro que sí! ¡Adoro el castillo! ¡Yo iré si comemos algo en el camino! Quizás podamos arreglar esta magia caótica juntos en el castillo. Están demasiado sentimentales. ¡Vámonos! ¿Quién le dirá a Carrot? Se dará cuenta muy pronto. ¡Hey! ¡Este es el camino! ¡Esperen! ¡Hola! Soy Sienna. Creo que necesitaremos buena suerte en nuestra misión para llegar al castillo. ¿Puedes encontrar los ingredientes para un hechizo que nos pueda ayudar? Están escondidos en el episodio. Necesitaremos agua para empezar la poción, polvo mágico para un poco de suerte, zafiro líquido para que el hechizo sea precioso. ¡Uh, qué lindo! Un trébol de 4 hojas para que tu suerte aparezca. Sin dudas necesitaré eso. Flores conservadas para que tu hechizo florezca. Escamas de dragón para que tu hechizo sea más fuerte. Un pergamino para escribir el deseo. ¡Deseo llegar al castillo! Acompáñanos en el próximo episodio para averiguar cuál era el hechizo. ¡Oh! No te olvides las palabras mágicas. ¡Magicus Mixus!